¿Cómo? Parate, me paro. Me voy adelante. ¿Por acá atrás? Parate. Donde quieras, donde quieras. Bueno, me paro. Yo voy a hablar de un aspecto de la pobreza. Y de una pobreza que ya sabíamos. Yo voy a leer una cosa cortita, que es casi como una síntesis de este proyecto de pobreza estructural e integral que es el neoliberalismo, pobreza cultural. Allá por mayo están trabajando en la terminación de la acústica de la Ballena Azul. Es el primer auditorio que va a tener, en realidad, el primer auditorio nacional, porque el Teatro Colón es municipal. Y el ingeniero Basso, que está trabajando en la cuestión acústica, dice que hay que reformarla porque los sub-20 están acostumbrados a escuchar por auriculares y en equipos y ya no justifica trabajar una sala para que suene sin amplificación, que es como fue hecha esa sala, como la de Colón. Entonces van a decidir generar una acústica más pobre, porque sería el final de todo esto. A los sub-20, que haya una cantidad de decibeles o una cantidad de información, esto salió mayo en La Nación y esto está sucediendo, de información, está acá, lo tengo acá, pero para no leerlo, estoy resumiendo, que se van a perder de escuchar. Ustedes saben que la música que viene por internet se escucha el 60% de lo que en realidad está grabado en un CD, que el CD es la versión más limpia de lo fantástico y analógico que es el vinilo. El vinilo, claro. Que es analógico como todos nosotros que no somos digitales. Y no estoy. Y acá Basso dice muy claramente: si bien el oído humano no se modificó físicamente, culturalmente sí. Entonces, por eso toman esta decisión. ¿Por qué tomo esto? Porque por digo pobreza cultural. Integral. Lo que está haciendo culturalmente este proyecto a nivel nacional lo hizo en los primeros 100 días de gobierno acá en la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto neoliberal es un proyecto integral de pobreza en todos los aspectos. Las redes, el Twitter. Recién el compañero que estaban hablando de la extensión de la carta, ya, yo estoy desde la primera asamblea, como cual sea, saben lo que yo pienso de la extensión de la carta. Este es un grupo ligado a la cultura, a la versión intelectual graciana y demás, y que no es un partido político, ni hace volantes, es lo que pienso yo y respeto cualquier otra posición. A mí me gusta Carta Abierta cuanto es lo más punk posible. Movimiento punk fue un movimiento de resistencia a las políticas del tacherismo en el mundo. Se estereotipó con eso de la cresta y toda esa huevada que tapaba el movimiento real punk. El movimiento real punk fue un movimiento, yo qué sé, el grupo, no me sale, sacaron uno de los, ya me va a salir el nombre, un disco que se llamaba Nicaragua cuando estaba la revolución nicaragüense. Protestaban con toda la desocupación juvenil y el empobrecimiento cultural de Inglaterra. Fue estereotipado, fue cercenado. Obviamente que el mercado comercial los excluyó. Yo voy a leer algunas cositas del empobrecimiento cultural. En los primeros 100 días de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, el PRO levantó 47.000 becas a estudiantes. Cerró 150 nodos culturales. Los nodos culturales eran los centros culturales que funcionaban en las escuelas municipales después de horario, donde concurría alrededor de 480.000 personas promedio. O sea que promedio en una ciudad de 2,5 millones de habitantes, ¿no? Si se hace la división y la gente puede ver eso, es un volumen monumental. Cooptó a los clubes de barrio de determinada manera.
como el proyecto de reforma electoral que quieren hacer, esa reforma electoral, y que en realidad es generar un montón de elementos operativos para ganar elecciones sin partidos políticos. Porque en realidad toda esta cuestión es porque no tienen territorio. Claro. Ellos en la Ciudad de Buenos Aires lo que hicieron con los clubes de barrio es cooptó para generar como si fueran unidades básicas, mediante presupuesto. Y a otros, mediante presupuesto, también los cercenó. Entonces los que quedaron en pie, como aquel que está en la calle Alvarelos, es como una unidad básica ya instalada, no pagan local, nada. De esa manera trabajaron en territorio. Tercerizaron, esto en los primeros 100 días, tercerizaron todo el complejo teatral de Buenos Aires y los espectáculos. Esto se ve claramente en el complejo Alvear, que el Estado pone la infraestructura, que es lo más caro, los sueldos, y la ganancia del bordeo se lo llevaban los privados, las producciones privadas. Es un pingüe negocio. Esto lo ha hecho, yo estoy haciendo un resumen, digamos que es como barbaridad. Esto que ven que van a subalquilar cosas, edificios, ya lo han hecho con el Colón, no con la gestión de lo pérfido. El Colón, el centro experimental, fue alquilado para la presentación de la marca Converse, vino a tocar el baterista de los Ramones, a cambio de 68 buzos para el cuerpo de baile. Eso fue. El Teatro San Martín fue alquilado, ustedes saben, para la fiesta de Brown. ¿Se acuerdan? Una fiesta de disfraces. De André Van Gogh. Claro. Convengamos que son paquetes, no son pavadas. O sea, es una fiesta, imagínense un cumpleaños ustedes en el Teatro San Martín, con el ballet bailando para ustedes, y una fiesta de disfraces, es cual si fuera una corte, ¿no? Ese trabajo. Y en general la política cultural, que él lo está haciendo, esto lo está haciendo Cultura Naciones, es la política de las embajadas, así como en otras cuestiones de producción. Buenos Aires es un nicho de la producción cultural excedente de los países centrales. Entonces llegaron en los 8 años de macrismo a la Ciudad de Buenos Aires un montón de espectáculos y de cosas buenas y cosas malas, pero que en realidad es el excedente de la inversión cultural estatal que no puede colocar por ciertas cuestiones que se devuelven y viene a parar acá por las embajadas. Entonces toda esa gente la tienen de roteiro los europeos, y nosotros contribuimos como compramos el excedente de fabricación de otros lados, por convenio, yo qué sé. La carne porcina a Canadá, ¿no? Es un calco, o sea, acá no hay ninguna, para mí, no hay ninguna sorpresa. Yo a veces se me eriza la piel de gallina cuando algún dirigente, alto dirigente, del Espacio Nacional Popular dice que fuimos ingenuos. Yo por ahí pienso que es como le está hablando un público, como hay cierta situación de campaña permanente, digo eso, porque si fueron ingenuos a mí me da terror, porque a estos, con estos tipos uno no puede ser ingenuo. Y por otro lado, bueno, convengamos que esto es un gran resumen de la política cultural. Esto lo hablé en la última asamblea, después de la intervención de Jaime, que habló de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires hoy en día. Y ahí voy a otra cuestión. Estos tipos llegaron al gobierno, tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Nación. Yo quiero saber, y tiene que quedar clarísimo, ellos llegaron con una parte del peronismo. Y ellos operan y trabajan con una parte del peronismo. Con lo cual, cuando a mí me hablan que para ganar hay que sumarse al peronismo, ¿a cuál peronismo? Al de Tellerman, al de Kravetz, que hoy en día ocupan un cargo en la Municipalidad de Lanús, con la secretaría del nombre más largo, Sarasasasa, o por ahí está trabajando. Pero ahí se ve claramente, esa persona fue el que operaba en la legislatura acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gobierno Nacional y Popular. Entonces yo quiero saber claramente de nuestro gobierno nacional y popular quién eran los nacionales y populares que estaban en nuestro gobierno. O sea, tener en claro por lo menos para cuántos con los bueyes que haramos. O sea, cuánto de neoliberalismo que uno critica afuera teníamos adentro. Porque a mí, o sea, por ejemplo, cuando me hablan no podemos resistir. Yo estoy en resistencia permanente, compañeros.
porque culturalmente estamos de pérdida hace rato. Entonces, la resistencia es permanente. Yo con el gobierno de la Nación Popular también esta resistencia, porque me resistía a un montón de situaciones que, por más que apoyaba, yo me resistía. Cuando yo hablo cuánto de peronismo hay, habría que preguntarle al Frente Renovador, que nadie le pregunta al Frente Renovador por Milagro Sala, pero Jaquín, el vicegobernador de Jujuy, es del Frente Renovador. Parece que no viera, que sea Morales, el malo de Morales, pero Morales y Jaquín. Jaquín, hoy en día, está trabajando en un proyecto para intervenir municipalidades de Jujuy que no se adapten a los lineamientos de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Jujuy. Entonces, quería preguntarle a Massa qué pasa en Jujuy. Porque en Jujuy es un gobierno del Frente Renovador y de Cambiemos. Porque a veces yo tengo la sensación de que si... como se lo escuché decir a una compañera, si volvemos tenemos que volver mejores. O como dijo Lula, hay que cambiar un discurso, tenemos que actualizar el discurso, pensar otra manera. Porque si volvemos con la misma cuestión, no sirve. No hay táctica política que justifique asociarse con gente que está y que justifica y que piensa una táctica ligada con gente que habla en negacionismo. O que hace algún tipo de táctica así, de, bueno, pero los derechos humanos. Con esa gente, particularmente, yo no tengo nada que ver, no quiero estar en ningún espacio que esté con esa gente. Y me voy a resistir en un espacio nacional popular si está esa gente. Por otra parte, volviendo al tema de Carpe, que habló Juan, que me hizo agregar algo y me hizo pensar muchas cosas. Reivindico que las cartas de Carta Abierta sean de calidad, que a veces sean más claras o menos claras, pero no las valoro por la extensión, sino, para mi entender, ningún movimiento de ruptura desde el punto de vista cultural se medía por tamaño. Esto no es una competencia de vestuario. Yo creo que esto es calidad, claridad, porque, nuevamente, esto no es un partido político. Para terminar, yo creo que hay que pensar, y quizás llevará bastante tiempo, la construcción de un gran frente nacional popular, humanista, y que en el futuro, en algún momento, no sea tan importante la nominación del que encarne históricamente, y que esa nominación sea una atadura a ese momento histórico. Yo creo que el Movimiento de Naciones Populares Argentina es algo latente. Yo siempre digo una persistencia latente, porque aparece, siempre aparece. Por más que pongamos los muertos, nosotros tenemos lo más importante que ellos no tienen. Por eso su lenguaje son las redes. Que yo no niego las redes, sino niego la intervención política en las redes, que es necesaria. Pero todavía no encontramos la manera de subvertir ese espacio, de guerrillear en ese espacio. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que quieren matar, que es la calle. Podemos encontrar 10.000 estrategias para la actualidad, pero lo que no hay que perder es la calle. Y yo creo que parte, no sé en qué medida, de la derrota es porque no se incentivó la calle en debido momento. Usted acuérdese que hubo un acto en marzo en la cancha de Vélez, sumamente populoso, que después de haber ganado Cristina y todo, y quedó en la nada. Después hubo tres actos en Argentino Junior, el de Nuevo Encuentro, el de la Cámpora, pero eran cerrados en un lugar, no había esa cuestión de movilización permanente. Desconozco por miedo a qué.
pero creo que nosotros tenemos la calle. Las redes son necesarias, pero la calle la tenemos nosotros. Y eso no hay que perderlo. Y es una cuestión fundamental para la construcción del futuro. Nada más. Muy bien.